Welcome back to Chicago Independent Television. The democratically elected government of Honduran President Manuel Zelaya was ousted in a coup last year. In this extended segment, we'll join a Chicago film crew which traveled to Honduras to witness the struggle in the streets amid the coup environment. Nosotros, como les dije, tenemos armado toda esta Coordinadora Nacional de Resistencia Popular desde hace varios años. Y entonces, claro, esa es la base de lo que es todo esto, y ahí se vinieron a sumar otros elementos, otros hondureños, otras organizaciones liberales, de partidos políticos, etc. Y a través de eso fue que se empezó y agarró el movimiento. Este Frente Nacional de Resistencia ha dado cátedra en el mundo con un movimiento único, primigénito, que se genera alrededor realmente de un golpe de Estado, cuando los golpes de Estado habían desaparecido como fenómeno social en contra de la democracia. Vemos ahora que en Honduras se ha reeditado un golpe de Estado entre militares, oligarquía y grupos de políticos tradicionales, y un pueblo que aparentemente, un pueblo que no salía a la calle, un pueblo que era tranquilo, un pueblo humilde, dijo basta ya, se levantó de los barrios, de las colonias, de los pueblos, de las comunidades, de los centros de estudio, de los centros de trabajo, y dijo no vamos a aceptar esta dictadura. Nunca imaginamos que esto iba a llegar a 120 días de resistencia, ¿va? Y que íbamos a tener todo este proceso. Gases lacrimógenas. Dale, 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 dale. Espérate. Un compañero del COPIN le dijo a Mel. Mel, le decimos nosotros al presidente, ¿sabes? Este, presidente, prepárese porque viene un golpe de Estado. No confíe de los chafas, no confíe de los chafas. Seguí grabando. Desde el 28, perdón, de junio, a la fecha, si ustedes me preguntan qué tipo de violaciones a derechos humanos hay, yo debo decirles que estoy horrorizada, estoy espantada por tanta violación que hay, que va desde detener mujeres y violarlas sexualmente, las fuerzas militares y policiales, porque al final son lo mismo. Ya aquí no hay independencia entre el policía y el militar, porque el militar le da orden al policía igual que en el pasado. ¿Cómo se pueden creer ustedes que no va a ser violación grave lo que estamos viviendo en nuestro país cuando han detenido a mujeres y cuatro policías la han violado? Tenemos que cuidar, las piedras están cayendo por aquí. Alexis, ven para acá. Dale, toma.
que dijo, mírala. Ajá, dime. La respuesta del pueblo en una obra espontánea no es así de la nada. Ya hay una organización que tenía práctica, experiencia, conocimiento en la lucha. De la vuelta. ¿Qué pasó? Se desmayó de los gases. Están tirando mucho gas. Se desmayó de los gases. Sí, demasiado gas, están tirando. Y para nosotros ha sido clave los logros que hemos tenido a pesar del dolor. Primero, la aglutinación de un pueblo que independientemente de sus diferencias, esté organizado o no, ¿verdad? Bajo un solo objetivo nos unimos, que es derrocar la dictadura, restituir al presidente Zelaya, retornar de alguna manera al orden constitucional y en el fragor de esa lucha dar un paso de madurez que refleja que ha crecido la politización de la conciencia en nuestro pueblo y que plantea la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, pero no cualquiera, sino que popular y democrática. Esta es una llamada en nombre de los hondureños. Hay que levantarnos todos por este justo desempeño. Hay que defender ese pueblo con puño y con cerebro. Hay que defender ese pueblo con puño y con cerebro. Golpe. El pueblo hondureño no puede permitir retroceder en esta lucha, no puede permitir que los oligarcas sigan gobernando y pisoteando nuestra patria. Debe ser el pueblo hondureño el que decida nuestro futuro, nuestro propio destino, y que seamos el pueblo el que construya el futuro del desarrollo de este país. El pueblo, oye, todo el pueblo no estamos de acuerdo con el golpe de Estado. Estado, escucha, únete a la lucha. Tú eres pueblo, nosotros también. Entonces, sé que recibes órdenes, pero ni modo. Y pensándolo bien, porque nosotros somos de tu pueblo humilde. Igual son ustedes humildes. Así es que yo no tengo nada con ustedes. Pero también quiero que ustedes no tengan nada conmigo. Mira cómo brilla esta muchacha, para que mire. Y anda con la abuela. Por ser, mira. Que tomé la moto ya. ¿Qué le estoy diciendo? Sí, usted quemada, de todo. No, es grosería lo que hacen por uno. Uno solo pega carreras. Por lo tanto, nuestro llamado a la comunidad internacional sigue siendo claro, que si van a meter las manos en el caso de Honduras, que sea para solventar el conflicto y no para justificar y darle más cuerda a los golpistas. Porque ya el pueblo se cansó de los golpistas y por eso la resistencia se ha mantenido por más de 123 días y lo va a seguir siendo el tiempo que sea necesario, porque lo importante aquí ya no es solamente que vuelva a ver Zelaya como presidente, sino revertir el golpe de Estado para que los militares nunca más den golpes de Estado en Honduras y ni en América Latina. Muchas gracias. ¡Ante el golpe militar! ¡Resistencia popular! ¡Ante el golpe militar! ¡Resistencia popular! ¿Están cansados? ¡No! ¡Entonces! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Que la lucha es constante! El presidente de Honduras se llama Manuel Zelaya. Cada día que pasa, a ellos les favorece y los va acercando a donde ellos quieren llegar, que es al 29 de noviembre, al día de las elecciones. Ellos están cuidando las elecciones. Si América está cambiando por un modelo más socialista, antifascista, contra estos malditos golpistas, 300.000 up en la calle, diciendo Zelaya no se va, los golpistas dicen democracia, mientras hacen coup d'etat. It's like saying save the trees while revving a chainsaw. It's like saying it ain't me, babe, when you're the one I saw. And the golpistas wave the banner, reading we shall overcome. Which side would Martin be on if Martin could have come? Oye, Nica, salvadoreño,
indio, garífuna, brasilero, gringo, caucho y caraqueño, chilango, cholo, potorro y porteño. Esta es una llamada en nombre de los hondureños. Hay que levantarnos todas por este justo desempeño. Hay que defender ese pueblo con puño y con cerebro. Hay que defender ese pueblo con puño y con cerebro. Era imposible creerlo en este país. Mira, por eso te digo. Mucho menos 300 mil personas. ¡Wow! Nunca, nunca, nunca. Entonces, lo que sí hay que ver es que esto empieza, apenas empieza. No importa qué pase con el Zelaya. ¿Entiendes? Uh-huh. Lo que sí está claro es que Honduras ya cambió. Honduras ya cambió. You've been watching Chicago Independent Television, a project of the Chicago Independent Media Center Video Collective. The Independent Media Center is a growing worldwide network of media producers, journalists, citizens, and activists, working to put the media in the hands of everyday people and away from corporate and commercial interests. To learn more, visit our website at chicago.indiemedia.org. There you can find out about upcoming Chicago area events and how to get involved in making your own media, including how to help make this very TV show. Thanks for watching. See you next time.